el historiador Lorenzo Meyer es claro. La democracia en México está aún lejos y las oportunidades que hemos tenido para alcanzarla nos han pasado de largo. ¿Está en los genes del mexicano el no poder alcanzar el anhelo de un sistema político justo? Las respuestas poco a poco se tejen en su texto más reciente, titulado Nuestra tragedia persistente. Pero no es la genética, es la historia la que nos está fallando. Hay algo de mala suerte en nuestra historia política. Cuando nos tuvimos que encontrar como sociedad original con Europa en el siglo XVI, el resultado fue entre una catástrofe demográfica, cuando el grueso de los mexicanos de entonces pasó rápidamente a la otra vida como resultado de las enfermedades, y en la otra parte, la que se quedó, fue la base para constituir una colonia de explotación. Nos pasó muy rápido y nos dejó otra vez casi donde estábamos, pero no nos dejó como estábamos, porque hay por lo menos un mínimo de conciencia de que tuvimos la oportunidad y que tenemos la obligación de volver a crear la oportunidad. Ya estuvo cerca una vez, ya la vimos, ya la olimos, casi la sentimos. Entonces eso, dentro de todo, es positivo. La hubiéramos podido tener, eso es lo trágico. Pero el tener conciencia de que estuvimos muy cerca y de que si las circunstancias no son favorables y existe la voluntad, de los fracasos se aprende. Y la ingenuidad con que se asumió la salida del PRI, la llegada del PAN al poder y de que iba a ser fácil, esa ingenuidad ya no la podremos volver a tener. Se perdió, pero para bien, porque la siguiente oportunidad que venga tendremos que estar muy atentos a que las posibilidades de fraude se van a volver a intentar, a que detrás de los discursos hay que buscar cuál es el interés que está detrás de ellos y ver que la calidad de los líderes a los cuales se les dé la responsabilidad o se les siga esté probada.